Seguimos también con la Coro del Finisterre Aviense, que se encuentra. Atención, que viene el primer equipo de la Categoría World Tour, el equipo Decathlon, G2R la Mundial, en la línea de salida. Sub-23 también ha conseguido ganar en esta presente campaña en el Alpes Isère Tour. Es la segunda participación en la Vuelta a Burgos. Tenemos a Kilian Bersuremen. Victoriosa combinación también, que va a combinar juventud y veteranía. Y tenemos... Ganador de la Vuelta a España 2023, un fuerte aplauso para Sekou. Que luce Sebastián número uno. Bueno, Sekou, ya ves el público, como te conoce aquí, especialmente aquí en Burgos. Un saludo. Un saludo muy grande, me alegro de estar aquí y volver a competir aquí en la Vuelta a Burgos. Bueno, y sin duda, no está siendo una temporada fácil. Esto es, mira, llega Eduardo Affini ahora. Esto llega también la presentación, pero es un momento importante de la temporada para saber cómo estás. Sí, un momento muy importante de cara a la Vuelta a España, pero siempre es una carrera muy importante y queremos hacerlo bien. Y tenemos un equipo muy, muy completo y a ver si podemos hacer algo. Bueno, con el presidente y también con el alcalde estamos, ya hemos dicho antes que estamos un poco, Borja, que estamos un poco de resaca todavía aquí en Viviesta del Pinar, ¿verdad? Porque ayer el alcalde, ¿verdad?, concluía las fiestas, que lo hemos pasado bien, lo alargamos un poquito también, ¿verdad?, con este evento deportivo como la Vuelta a Burgos. Bueno, tenemos un día más de fiesta, digamos. El cuerpo está un poco revuelto, eso sí, por lo que he visto por aquí. Algunos cuerpos aquí, que han sido unos días exigentes. Sí, bueno, pero bueno, la gente al final, con resaca y todo, cumple. No, no hay resaca, ¿verdad?, aquí. No, apenas. Pues sí, pero la gente de Bilbiestre es como tiene que ser, en su momento. Bueno, gracias. Bueno, Borja, ¿verdad?, ponemos en valor, ¿verdad?, la localidad de Bilbiestre. También lo hacemos con el espectáculo deportivo este año. 20 equipos, 13 equipos de la Categoría World Tour. La verdad es que la Vuelta a Burgos está en lo más alto. Está en lo más alto, sí. Agradecer al Ayuntamiento de Bilbiestre, a toda la corporación que han estado esta mañana poniendo el pueblo con sus mejores galas, y se lo agradecemos. Es salida de la 46 edición de la Vuelta. 1.200 personas acreditadas, más de 200 vehículos, un escaparate internacional, y hemos querido que saliese aquí por el empeño del alcalde, por el empeño de toda una comarca y por poner también a Bilbiestre del Pinar en ese sitio privilegiado que es la Vuelta a Burgos. En todo el mundo nos están viendo, hoy en Estados Unidos nos están viendo, en Australia nos están viendo, en toda Europa, y es muy importante también ofrecer una imagen como la que ofrece Bilbiestre del Pinar, como la que ofrece toda la comarca de Sierra Pinares, y encantados y agradecidos al alcalde y a todo el pueblo. Se nos hace raro que hoy esta etapa sea la primera, porque tradicionalmente cuando hemos salido, las veces que hemos salido aquí de Bilbiestre del Pinar, era siempre la etapa, la quinta etapa, la que terminaba ahí la Laguna de Nela. Pues es verdad que ese recorrido, verdad, que va evolucionando también acorde a las exigencias del calendario internacional. Exacto, se transforma, se adapta a las necesidades del circuito internacional. No va a ser la única vez que va a pasar esta edición por aquí, estaremos en Neila, pero sí hemos querido que Bilbiestre fuese protagonista y principal en esta edición, y estamos encantados de eso. Nosotros también, de disfrutar del turismo y disfrutar, por supuesto, de Burgos. Gracias, alcalde, gracias, Borja, ¿verdad?, el presidente de la Diputación también, que nos acompaña con todos nosotros. Por supuesto, también aquí la línea de salida. Bueno, las gracias también a Carmelo Ibáñez, las gracias a Ángel Carretón, ¿verdad?, también, que nos acompaña. Saludando a todo el equipo Burgos BH, como no. Bueno, es emblema, ¿verdad?, Ángel, también, de lo que es Burgos, recorriendo todo el mundo. Vamos con esas referencias también de la formación burgalesa, con dos representantes, de hecho, de Burgos. Uno de ellos es Rodrigo Álvarez, con 24 años, hace su debut en la Vuelta a Burgos, en su segundo año en la máxima categoría, después de haber brillado este año en el Tour de Quincay. Contamos con Antonio Chavangulo, también, que ha ganado en Portugal, en el Gran Premio Mimota, el Memorial Bruno Neves, y también la Vuelta a Maidana. Contamos con Jetse Bol, octava participación para Jetse Bol en la Vuelta a Burgos. Ella fue décimo en la general del año 2017. Tenemos también a José Manuel Díaz Gallego, que ha sido tercero este año en Francia en el Tour de Toulouse, que lo hemos visto brillar en la Vuelta a Turquía y en el Tour de Ruanda. Tenemos a Víctor Lanquelotti, también, que ha subido al podio en la clásica de Besançon, con victorias en la Vuelta a Turquía y la Vuelta a Portugal.
ellos es el uruguayo, recién llegado de París, de los Juegos Olímpicos, Erik Fagundes, que ha conseguido dos victorias de etapa en el Tour de Quincay. Y cerramos también la participación con otro ciclista de Burgos, de Aranda de Duero, que se ha estrenado este año también en el Tour de Quincay, también con victorias en el Tour de Saralo. Fuerte, fuerte aplauso para Mario Paricio y todo el equipo Burgos BH. Bueno, Mario, que seas tú el portavoz del equipo, ¿verdad? Que también ahí, cómo no, ¿verdad, Mario? Bueno, yo creo que esto sí que tenéis la cruz, digamos, una cruz puesta, ¿verdad? Durante esta temporada, mes de agosto, la Vuelta a Burgos. Sí, así es, ¿no? Somos el equipo de casa, el equipo de Burgos, y esta es, bueno, nuestra carrera referente, y es donde tenemos que darlo todo y dejar, pues, lo que es Burgos en lo más alto. Esperemos que así sea. Gracias, campeones, sé que vaya bien, Bon Ángel, que yo imagino, ¿verdad?, como burgalés, un orgullo también contar con equipos de estas características, recorriendo el mundo. Bueno, buenos días, es verdad que el Burgos BH nos deja toda la provincia porque va por todo el mundo, y eso. Yo también estoy aquí en este pueblo encantado porque hace unos años tuve la suerte de estar rigiendo a este pueblo y algo se ha quedado en el corazón, así que gracias a todo el pueblo por lo bien que nos trataron, a la Diputación, y esperemos que el alcalde lo está haciendo mucho mejor, pero nosotros pusimos el granito de arena. Contamos con esos 20 equipos y con prácticamente 100.